Hola, ¿qué tal? Soy Juan Avellán, tu youtuber de Elche. Este es mi paraíso. Bienvenidos a mi paraíso. Hoy estamos en Aigües, Aigües de Busot, en el campo de Alicante, y vamos a subir el Cabezo d'Or. He tenido yo un problema nada más empezar. Uy, qué pena. Todo esto parece que aquí ha habido algún incendio. Está un poco negro. Al principio de la ruta he tenido un problema con el GPS, me lo descargué y me he salido de la ruta, del track, y para volver otra vez me he tenido que coger, abrir Google, el mapa de Google y la aplicación de Garmin, y más o menos a ojo otra vez volver a la ruta. Vamos, que he estado un rato, he estado 2 kilómetros fuera de ruta, más los otros 2 kilómetros para volver. Ahora ya estoy dentro y vamos por este camino que nos va a llevar hasta la cumbre del Cabezo d'Or. Venga, vamos. Aigües, Aguas de Busot. Seguramente se llamará así porque ahí bajaría de la sierra esta del Cabezo de d'Or, bajaría bastante agua. De hecho, hay un balneario abandonado ya de aguas termales. Aquí pasa por al lado, he pasado antes por al lado, y está cerrado, está abandonado. Está aquí cerca las cuevas de Canalobre, son muy famosas, unas cuevas bastante grandes y profundas, y Cabezo d'Or seguramente vendrá al principio, en la antigüedad. Los íberos al agua le llamaban Ur, cabezo d'Ur, la montaña del agua. Lo que pasa que con el paso de los años, después de los árabes, con la reconquista cristiana, el Ur se fue derivando a d'Or. Lo que pasa que eso también con el paso de los años fue confundiendo a la gente desde aquel tiempo, pensando que era de oro, d'Or. Algún marqués de la época se gastó todo su dinero en buscar algún tesoro, suponiéndose de los árabes. Incluso se llegaron a abrir alguna mina. En fin, cosas curiosas de la zona. Seguimos subiendo, esto no para de subir. Una senda que hace rato que la estoy siguiendo, que cada vez se empina más. Estoy cerquita de la costa, lo que me hace que está entrando una nube con mucha humedad, y ahora mismo hace calor más la humedad. Seguramente cuando salgamos arriba refrescará ya un poquito. Venga, seguimos. Por aquí tengo que subir. Es subida y bajada por el mismo sendero, y luego tendré que bajar para aquí, por aquí, para otra vez volver a Aguas de Busot. Venga, pues vamos para arriba, ¿no? ¿Qué hacemos? Ahora estoy subiendo esta pedrera, que es un poco complicada de subir. Piedras, pisas y vas hacia abajo. Bueno, se asegura y para arriba. Vamos. No sé el rato que estoy subiendo. Ya he llegado a la cima del Cabezo d'Or, pero no sé si es que me he equivocado, pero me he ido saliendo de la ruta,
He ido por sitios un poco complicados, agarrándome con las manos, pero bueno, ya tengo el vértice a la vista y ha llegado. Ahora me gustaría saber la vuelta, cómo la puedo hacer, que no sea tan penosa como la subida. Hola, buenos días. Y yo tengo esperanza que luego... Estoy preguntando a la gente que está aquí arriba, a los senderistas que están subiendo, a ver alguna manera de bajar a Aiguas, pero no por donde yo he venido, a ver si hay alguna zona, alguna más fácil. Pero todos vienen de la otra parte, del otro lado de la montaña, de Canalobre. Así es que voy a intentar bajar por la zona más fácil e ir acercándome a la senda por donde tengo que bajar. Venga, vamos a ver cómo salimos de esta aventura total. Sigo por el mismo camino y estoy en modo supervivencia. Empieza calor, empieza ya a notarse. Hoy creo que empezaba la segunda ola de calor en España. De momento agua llevo bastante y el trote que llevo es un trote pues para echar bastantes kilómetros. Espero que seguramente voy a hacer unos pocos kilómetros más, pero espero que este camino al final vaya o me deje cerquita de Aguas de Busot, porque si no me toca llamar un taxi seguro. Seguimos para abajo a ver hasta dónde llegamos. Al final, después de un buen rato perdido, por qué no decirlo, porque no tengo señal tampoco de GPS, no me puede decir ahora mismo la ruta más corta para llegar al coche a Aguas, he llegado a una casa y le he tenido que preguntar al dueño, a un agricultor, a ver cómo se llega. Me ha dicho que cogiendo esta carretera, a 4 minutos, está la carretera de Aguas. Vale, pues venga, vamos para allá. Esta es la carretera. He llegado, se supone que me quedarán 5 kilómetros. Termes Carresquetes, de ahí venía. Voy a tirar. Bueno, ahora falta saber para dónde echar. Vale, hay un coche. Bueno, para Aguas, para allá, me acaba de decir el coche este. Oh, estoy cansado, ¿eh? Esto, si lo ves por el lado bueno, me viene bien para entrenar las largas distancias que me esperan en otoño. Las carreras que me esperan en octubre, noviembre y diciembre. Pero ahora con el calor se hace pesado. Ahora otro ratito más de carretera, al coche y ducha. Venga, vamos. Estoy ya vacío, vacío. Espérate, otra moto. Esta carretera tiene como un circuito. Tengo las piernas vacías y ya me cuesta hasta respirar. La fatiga ya está apoderado de mí. El pueblo está a 2 kilómetros, me queda un pequeño gachucho. Venga, vamos. Pues hasta aquí esta ruta del Cabezador. La verdad que por evitar la senda esa de subida, que era bastante complicada,
por evitar bajarla, que podría haber sido más peligrosa, me he metido por un camino que al final me ha salido más largo. Arriba, en la cumbre del Cabezodor, unos chicos se ofrecieron a que yo bajase hasta las cuevas de Canalobre, por el otro lado, que les esperara a que ellos llegaran, porque eran senderistas, y entonces ellos me acompañarían con el coche hasta aquí. Yo pensé de que no sería tan largo, pero si lo llego a saber, pues la verdad que me hubiera esperado, me hubiera ido con ellos. En fin, bueno amigos, si os ha gustado este vídeo, darle a me gusta, darle aquí arriba, si os queréis suscribir y le dais a este cuadradito si queréis ver un vídeo de este canal. Venga amigos, sed felices haciendo felices a los demás. Hasta la semana que viene.